En episodios pasados hablamos de SWGT. SWGT principalmente busca dos cosas: integrar el mercado del transporte y el mercado del trabajo usando cadenas de bloques. Pero ¿dónde nos encontramos ahora? ¿Qué novedades nos trae este proyecto? Esto y más lo veremos en esta entrega. Y empecemos por lo más importante. La cuenta oficial de este proyecto de SWGT ha anunciado públicamente que su token se listará en 3 exchanges, de los cuales ya conocemos por lo menos uno. Hasta ahora sabemos que se listará en Bitmart, los otros dos aún no se han anunciado como tal, pero yo tengo a algunos sospechosos y de ello también hablaremos en este video. Pero ¿por qué es relevante esto? Bien, después de una preventa es importantísimo que los tokens de un proyecto determinado también estén disponibles en exchanges centralizados, ya que esto significa más confiabilidad, más liquidez y también más adopción. Y SWGT ya ha cerrado exitosamente 2 de sus rondas de preventa. En la primera ronda el precio fue de $0.13 por token, y en ella participaron unas 2.000 personas. En la segunda ronda habrían entrado unas 2.500 personas a un precio de $0.14, para un total de unas 4.500 personas participando. Y actualmente tenemos la tercera ronda, solo que esta vez el precio será de $0.15 por token. Y esta podría ser la última oportunidad de entrar en preventa antes de que el token sea lanzado al mercado. Pero antes de lanzarnos de cabeza, ¿qué es o qué hace SWGT? Para quienes no hayan visto el video anterior, cabe hacer un pequeño resumen. SWGT es la sigla de Smart Wallet Global Token. Y sí, sé que lo pronuncié pésimamente, lo importante aquí es que su nombre ya nos da una idea. Su enfoque son las así llamadas ciudades inteligentes y el Internet de las Cosas. Y en este caso estamos hablando principalmente de dos mercados en concreto: el mercado del transporte y el mercado del trabajo. Veámoslo rápidamente. En el mercado del transporte, SWG, la compañía detrás del token, busca combinar la infraestructura del transporte inteligente y los pagos con tecnología blockchain. Y una de las empresas con las que ya han estado realizando pruebas es UST Inc., que ya cuenta con algunos modelos en la ciudad de Sharjah, eso también puede que lo haya pronunciado mal, en los Emiratos Árabes Unidos. Pero ¿por qué en esta ciudad? Bien, la región MENA en su conjunto es una de las economías más grandes del mundo y mueve unos $390 mil millones al año. Y por eso SWG tiene su sede en Dubái, también en los Emiratos Árabes Unidos, y busca ofrecer soluciones para que los muchos proyectos de transporte desarrollados en la región puedan usar su tecnología. Si quieres saber más al respecto, puedes darle un vistazo a los enlaces que te dejaré en la descripción, que llevan a publicaciones de Yahoo Finance, Business Insiders o Reuters. Esto por una parte. La segunda columna es el mercado del trabajo, una industria que se cree también llegaría a mover varios miles de millones de dólares en los próximos años. Y es que cada vez más personas trabajan remotamente, ya sea de forma total o parcial, y que también encuentran sus puestos de trabajo por medio de plataformas en la internet. El problema es que muchas de estas plataformas se llevan una enorme tajada de lo que le correspondería a los autónomos, o que lo confirme cualquiera que haya usado Upwork o Fiverr. Pero una plataforma que use contratos inteligentes y pagos con cadenas de bloques reduciría mucho los costos y haría posible que los autónomos tengan mejores condiciones, ya que no habría intermediarios. Estos dos pilares son los dos pilares principales de SWG y en ambos casos sería necesario el token SWGT para poder utilizar las plataformas. Detrás de todo esto estaría una DAO, es decir, una organización autónoma descentralizada, por lo que el token no solo sería necesario para la plataforma de trabajo y eventualmente como medio de pago en los sistemas de transporte, sino que también sería usado como token de gobernanza en la DAO
y como token de reserva. Y hablando del token, este tendría una oferta total de 1.000 millones, y una cosa a mencionar aquí es que su equipo tendría un bloqueo de 10 meses y los asesores incluso de 12 meses. Esto desde luego es una muy buena señal, ya que indica que ellos se comprometen a largo plazo y que no pueden vender sus partes una vez el token salga al mercado. Quienes participemos en la ronda pública también tendremos un calendario de emisión, o mejor dicho, un calendario de desbloqueo, y el día de lanzamiento del token podremos desbloquear el 20%. Luego tendremos un periodo de bloqueo de un mes, y a partir de entonces habrían desbloqueos periódicos. Al final del video te mostraré cómo participar en la preventa en caso de que te interese. Eso sí, ten en cuenta que este, al igual que el video pasado, son videos patrocinados. Lo digo por motivos de transparencia, como es costumbre en el canal. Ahora que ya sabes más sobre el token como tal, es hora de hablar de las novedades. El equipo de SWGT estuvo recientemente en la conferencia Token 2049 en Dubai, donde atendieron eventos organizados por exchanges como Gate.io, OKEx, pero también proyectos como Polkadot. Y aquí el equipo tuvo la oportunidad de hablar directamente con los equipos de varios proyectos y de varios exchanges. Y ya que estamos hablando de exchanges, tal y como lo mencioné al inicio de este video, ya se ha dado a conocer que el token se listará en breve en 3 exchanges. Hasta ahora se ha anunciado oficialmente a Bitmain, pero aún no se han confirmado los otros 2. Sin embargo, yo especularé un poco teniendo en cuenta ciertos indicios. Y por una parte tenemos a Gate.io, quienes ya han agregado el token a su índice, y ya podemos votar por él. Así que ese podría ser uno de los candidatos y es un exchange en el top 10. También tenemos otro exchange que ha indexado a SWGT y se trata de Bybit, uno de mis exchanges favoritos y que además ocupa nada más y nada menos que el puesto número 3 después de Binance y Coinbase. Y atención, todo esto es especulación de mi parte, ya que hasta ahora solo se ha confirmado uno de los 3 exchanges. Otro lugar donde también ya se ha listado a SWGT es en CoinGecko, lo que sin duda es un indicio de que el lanzamiento del token se acerca. Y esto también podemos verlo reflejado en redes sociales, donde el token ha conseguido convertirse en tendencia. En Twitter, por ejemplo, fue tendencia en países como Turquía, Brasil y Alemania. Además, también en Binance Square hay muchísimo movimiento. Y en Binance, a diferencia de en Twitter, únicamente pueden interactuar usuarios verificados que hayan pasado por KYC. Y todo esto es un muy buen indicador. Otro indicador positivo es la calificación de ICO Holder, una plataforma especializada en lanzamientos y que le da un 4,45 de 5, muy por encima del promedio. También cabe mencionar que su contrato está auditado, aunque en Certik su calificación la verdad no es tan elevada. Y así como hablamos de las cosas buenas, también tenemos que mencionar las cosas malas. Y hablando de esto, es hora de pasar a los riesgos. Si bien una preventa trae muchísimo potencial, y recientemente han salido proyectos que han hecho un por 10, un por 20 o incluso más, también son procesos muy arriesgados. Y esto quiero dejarlo claro, no hay rentabilidad sin riesgo, y por ello, nada de lo que he dicho en este video representa una recomendación de compra o una asesoría financiera. Tienes que informarte muy bien antes de tomar cualquier decisión. Y este video, recuerda, lo he hecho en cooperación con SWGT. Y simplemente te estoy presentando su propuesta de valor. Si después de evaluar el potencial y los riesgos decides participar, bien, entrar en la preventa es extremadamente simple. Tienes que ir a su página web, yo te dejaré mi enlace de afiliado en la descripción de este video y en el primer comentario. Haces clic en él y entonces tendrás que crear una cuenta. Confirmar tu dirección de correo electrónico y entonces estamos adentro. Después de ello podrás ingresar tu dirección de MetaMask. Simplemente cópiala y pégala aquí. Acepta las condiciones de la preventa y de nuevo, léelas antes de aceptar. A continuación debes seleccionar la cantidad de tokens que quieres adquirir.
y para ello puedes usar USDT, Ethereum o Bitcoin. Yo en el video pasado realicé una compra de prueba y lo hice utilizando USDT. En total 900 USDT. Así que ingresé el número y después hice clic en comprar. Entonces se genera una dirección única para el pago. Esta que aparece aquí. Tú tendrás que copiarla, ir a MetaMask y enviar la cantidad exacta a esta dirección. Y atención, tiene que ser la cantidad exacta o el contrato inteligente no reconocerá tu pago. Si durante el proceso de compra tienes cualquier duda o inconveniente, simplemente ve al botón de soporte donde podrás contactar al equipo. Yo lo testé personalmente varias veces y en cuestión de minutos tenía a alguien a mi disposición. El servicio de atención, la verdad, es muy bueno. Eso sí, te recomiendo que lo utilices en inglés para obtener una respuesta más rápida. Esto a modo de paréntesis. Yo envié la cantidad exacta, 900 USDT, y eso fue todo. Los tokens serán enviados a nuestra dirección de MetaMask una vez el token salga al mercado. Recuerda que esto es una preventa y que el token como tal aún no puede ser comerciado. Lo que sí podemos hacer es agregar el contrato a MetaMask. Y ahora solo queda esperar. Ten en cuenta que hay un calendario de emisión y que el día de lanzamiento del token únicamente recibiremos un porcentaje. Y el resto se desbloqueará de acuerdo a las condiciones que aparecen aquí. Y eso ha sido todo, amigos. El token, como ya lo mencioné varias veces, estará disponible en poco tiempo en por lo menos 3 exchanges, de los cuales ya se ha anunciado a Bitmart y los otros dos los conoceremos en breve. La verdad, no me queda nada más por decir. Si te quedaron dudas, ve a los videos que he hecho previamente, donde he explicado las cosas con más detalles. Te dejaré los enlaces en la descripción de este video. Y si tu duda permanece abierta, bueno, simplemente escríbeme un comentario y yo intentaré responderlo lo antes posible. Además, desde luego, recuerda que puedes contactar al equipo directamente. Yo, después de todo, únicamente estoy haciendo un video y quienes tienen la información para poder ayudarte son ellos. Además, desde luego, también es recomendable seguirles en redes sociales como por ejemplo Twitter para mantenerte informado de todas las novedades. Ahora sí, no me queda nada más por decir un abrazo y hasta la próxima.